Buenas tardes, bienvenidos a este informativo de esta semana aquí en Gaión Televisión, que comenzamos en una hora distinta a la habitual, 2 horas antes de nuestro horario, para cuando acabemos justo irnos al colegio El Ruedo de Aral para dar en directo, y de ella hablaremos enseguida, su fiesta colofón a su 34 semana cultural. Pero la semana ha empezado con un asunto que desde luego no es nada festivo. El pasado viernes, un trabajador vecino de Aral, de la empresa Procavi, perdía un ojo en las instalaciones de la empresa. Esta empresa, que ya estamos viendo imágenes, pertenecen imágenes, estas imágenes a su página web oficial, trabajan 1.800 personas aproximadamente. 1.000 de ellas son de subcontratas. Tienes 4 subcontratas Procavi en la actualidad. Y este trabajador pertenece a Rangstar, una de las subcontratas, y trabajaba en la zona de Matanza. Bueno, pues ahí sufrió un resbalón. Cayó y un gancho acabó dejándole sin un ojo. Se está recuperando poco a poco. De momento tiene una prótesis provisional que será sustituida por la definitiva dentro de un mes aproximadamente. El caso es que los sindicatos han convocado huelga en Procavi en protesta no solo por este suceso, sino por la precariedad laboral, por los turnos que tienen que llevar a cabo y en definitiva por todo lo relacionado con unos turnos de trabajo y una forma de vida en Procavi que dicen al final provoca cosas como esta, un accidente laboral así de grave. Algo más de 8.000 euros ha invertido el Ayuntamiento de Aral en dar un pasito más en la cardioprotección de la localidad. 4 nuevos desfibriladores se pueden ahora usar, que esperemos que no, en 4 puntos del municipio. Se trata de una actuación que es oficial desde el pasado viernes, con anterioridad a estos lugares estratégicos como el Ayuntamiento, Piscina Municipal, Estadio Municipal Manolo Jiménez o Pabellón, Centro Cívico, Policía Local. Bueno, pues ya hay nuevos desfibriladores usados que se pueden usar, que esperemos, repetimos que no, en puntos estratégicos de la localidad. Y si decíamos que el Ayuntamiento de Aral da un paso más para la cardioprotección de la localidad, también da un paso más para mantenerla lo más limpia posible. Y esto se da un paso más, ya digo, con la puesta en marcha de un nuevo vehículo de limpieza en el municipio. Se trata de un vehículo equipado con un sistema hidrolimpiador que utiliza agua proyectada a alta presión, a diferencia del vehículo para baldeo que se conocía hasta la actualidad. Unos 47.000 euros se ha invertido el Ayuntamiento de Aral en este vehículo, especialmente destinado a la limpieza de pavimento poroso, en el que es más difícil retirar la suciedad y quitar, por ejemplo, los restos de chicles pegados al suelo, cosa que no es posible hacer con un simple baldeo. Que todavía haya gente que tire los chicles al suelo, ya ese desde luego es otro debate. Y esta semana se celebra la 34 Semana Cultural del Colegio El Ruedo. Es fácil decirlo, pero son ya 34 ediciones de una semana cultural en la que hay muchas actividades, tantas que el colofón precisamente lo vamos a ver en directo en esta casa a partir de las 7. Los alumnos han participado en multitud de actividades durante toda la semana. Entre ellas, por ejemplo, han estado presentes en charlas sobre educación en torno a la dentadura, a la odontología, a no tener miedo al dentista y además los cuidados básicos de su dentadura. También tuvieron lugar competiciones deportivas en las pistas de atletismo, entre otras muchas cosas que han disfrutado durante la semana. Y el colofón será la fiesta escolar que por primera vez Ayón Televisión, dentro de su nuevo trabajo este año destinado a dar en directo todo lo posible, vamos a ver a partir de las 7 de la tarde. Esta semana hemos estado con ellos en los huertos sociales de Aral. Allí han recibido una charla sobre cómo trabajar con las verduras, cómo conseguir las mejores, incluso cómo el cambio climático está afectando a la agricultura. Los chavales se lo pasaron en grande viendo esa explicación con ese aula que se montó al aire libre en medio de esos huertos sociales. Su profesora, desde luego, más que satisfecha con la respuesta de los chicos. Pues hoy visitamos los huertos sociales y les están explicando un poquito de la vegetación que tenemos por aquí, los cultivos de la zona, explicando un poquito las estaciones, los cuidados. Y después vamos a realizar una gincana, el desayuno, y por último van a sembrar, ellos se van a transformar un poquito en mini agricultores. Les encanta, además vienen muy ilusionados a la actividad. Primero tenemos nuestras actividades en clases previas, les explicamos un poquito, recordamos porque ya todo lo que van a hacer hoy lo hemos visto antes en la asignatura de ciencias naturales,
Entonces explicamos un poquito, recordamos, hacemos algunas actividades y ya pues también un poquito de las normas de cómo nos tenemos que portar aquí. Y si lo hablábamos hace un momento de que la fiesta del ruedo va a ser protagonista a partir de las 7 de la tarde en directo, también hemos preparado para mañana otra cita importante en directo, porque por primera vez Ayón Televisión les va a llevar a sus casas la procesión de Montemayor de Aral. Esta cita prevista para la tarde de mañana, sábado, que sirve para llevar en procesión a la Virgen por las calles más céntricas de la localidad. Habrá un recorrido desde las 8 de la tarde, desde Plaza de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Marchena, Juan Leonardo, Plaza Vieja, Pilar, Sevilla, San Roque, Serrano, Monjas, Espaderos, Doña Luisa, Madre de Dios, Pérez y Galdós, Plaza de la Corredera, Veracruz, Iglesia, y se espera que la Virgen vuelva al templo en torno a las 12 de la noche. Un equipo de esta casa trabajará desde un rato antes de las 8 de la tarde para que ustedes lo vean en directo. Y salimos a la comarca para contarles la indignación todavía existente en el municipio de Carmona después de que un ciudadano chino fuese asesinado el pasado sábado en su tienda de la calle San Pedro. Una persona que no quería pagarle una litrona comenzó a discutir con él, sacó una navaja y le mató, tal como suena. Murió en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Por este motivo, sus compatriotas y muchos vecinos del pueblo organizaron un pequeño homenaje en la misma mañana del domingo para recordar su figura y para pedir seguridad en las calles y que un crimen como este no quede impune. El presunto asesino es un conocido delincuente de la localidad de 36 años de edad. Tiene 102 detenciones anteriores. No es de extrañar que en el pueblo nadie se explique cómo estaba en la calle este elemento. Indignado desde luego tanto el alcalde como un portavoz de la comunidad china. Pues la verdad es que ha sido una tragedia, ¿no? Una persona que ha fallecido y a manos de un presunto asesino también de Carmona. Y los sentimientos que tenemos hoy toda la ciudadanía es de dolor, de impotencia, pero sobre todo de indignación, porque toda la ciudadanía conocía a esta persona y la verdad es que con el currículum que tenía todo hacía presagiar que algún día ocurriera lo que desgraciadamente ha ocurrido, ¿no? Porque este individuo tenía más de 100 detenciones, es una persona que en las últimas semanas también había hecho algún atraco con intimidación y con violencia, es una persona que es conocida por los jueces y lo que todos nos preguntamos hoy, ¿por qué estaba en la calle, ¿no? Yo creo que esa pregunta, que tengo la obligación como alcalde de trasladarla a todos los medios de comunicación, es la pregunta que me trasladan todos los carbonenses en un día como el de hoy, ¿no? Pero sobre todo quiero también agradecer la colaboración ciudadana desde el mismo momento de que ocurrieron los hechos, tanto para asistir a la víctima como para poder incluso fotografiar la matrícula del vehículo en el que huyó y trasladárselo también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Prácticamente a los 15-20 minutos de haber sucedido estos hechos, ya la Guardia Civil y la Policía habían ordenado ese dispositivo cercando el domicilio de este individuo. Y lo que lamentamos es que prácticamente desde las 9 de la noche se haya tenido que esperar casi hasta las 7 de la mañana para poder detenerlo, porque la jueza sí lo ha creído oportuno, ¿no? Algo, por supuesto, que no comparto ni entiendo, desde luego, porque ha sometido durante muchísimas horas a la propia Guardia Civil, a la propia Policía, una tensión innecesaria. Tenemos que entender que el propio o el presunto asesino incluso hizo ver por la ventana de su vivienda que poseía un arma del calibre de 44, como mismo me decía, que incluso llegó a tirar un cóctel molotov por su ventana, que había personas que no pudieron dormir en sus viviendas atendiendo las medidas de seguridad que se habían establecido. En fin, creo que la espera de 10 horas han sido innecesarias y que yo creo
que en estos casos tan importantes y de tanta gravedad, la actuación de todos, incluso la de los jueces, debe ser de forma inmediata y con absoluta celeridad y responsabilidad. Que duele mucho, una persona, son muy trabajadores y todos llevan muchos años en negocio aquí, en Carmona, y pasa eso es, todo el mundo duele mucho. Llamo que aquí ayuntamiento o vamos, policía que pone más seguridad para todos ciudadanos, ¿vale? Para aquí todo, para más protección para los negocios. Y la página de sucesos de esta semana nos deja un capítulo también en Alcalá de Guadaíra, donde las llamas destruyeron, además en horas, una nave industrial. 20.000 metros cuadrados de naves salieron ardiendo el pasado miércoles en el polígono La Red de Alcalá de Guadaíra. En este estado quedó la nave de la empresa STEF, después de que a primera hora de la mañana unos técnicos que manipulaban un cuadro eléctrico no pudiesen controlar una chispa que salió del cuadro. Una chispa que se cargó completamente una nave que llevaba funcionando aproximadamente 10 años en el polígono La Red. Una persona herida de los trabajadores, los demás pudieron salir a tiempo y hasta el jueves a mediodía no quedó completamente sofocado este incendio. Según me han hecho llegar, parece que ha habido una labor de mantenimiento de un cuadro eléctrico y parece bueno, que han surgido una serie de contactos y no han podido parar. El fuego se ha propagado rápidamente, estuvo con una empresa de paneles frigoríficos y según parece ha sido el inicio del fuego un cuadro eléctrico, una avería en un cuadro eléctrico. Los funcionarios de la cárcel Sevilla 2, que como saben ustedes está en Morón de la Frontera, se han concentrado esta semana a las puertas del edificio penitenciario. Lo han hecho igual que sus compañeros de toda España. Ellos tienen un calendario de protestas prefijado para pedir su equiparación salarial, porque no entiendo, por ejemplo, que un funcionario de una cárcel en País Vasco o Navarra cobre 200 o 300 euros más que ellos cuando el trabajo es el mismo. Bueno, pues la pasada semana tenían una manifestación por este motivo y en esa manifestación eran dos funcionarios heridos y uno detenido en lo que consideran una excesiva represión policial. Por eso se ha vivido esta semana esta imagen en toda España. Nosotros estuvimos en Morón hablando con un portavoz de los manifestantes, de los funcionarios. La queja principal, tanto la represión policial que denuncian como la petición de equiparación salarial. Estamos arropados por todos los compañeros de todas las prisiones de España. A día de hoy estamos parando 15 minutos desde las 12 hasta las 12 y cuarto en protesta por las brutales agresiones sufridas en la concentración del 18-17 del jueves pasado, donde la policía cargó, no, quería corregirte, no hay dos heridos, hay dos heridos más graves, que son Daniel, con el ojo a día de hoy sigue sin ver, y Paco, que tiene una brecha en la cabeza y dos costillas partidas. Hay muchos más heridos, cerca de la veintena, con porrazos en diferentes partes del cuerpo. Están doloridos, mal, el compañero Daniel sigue ingresado en el hospital, lleva desde el jueves pasado y con un pronóstico malo, reservado. Paco muy dolorido, por lógicamente las dos costillas y diversas contusiones a lo largo del cuerpo. Esta movilización ha sido en solidaridad con los compañeros debido a los disturbios tan brutales que sufrimos el jueves pasado aquí, a las puertas de este centro. Pedimos igual trabajo, igual salario. Nosotros queremos que nos comparen con las prisiones del País Vasco y Navarra, donde un funcionario de oficinas que allí cobra 200 euros más que uno que está aquí y lleva el doble de expediente. Queremos que todos cobremos igual y igual trabajo, igual salario. Y en nuestra comarca vuelve a la actualidad la quema del Judas del Domingo de Resurrección de Coripe. Un Domingo de Resurrección en el que, recuerde, se quemó, como reflejaban estas imágenes grabadas por un vecino de la localidad, una figura del Judas. Cada domingo se hace cada Domingo de Resurrección. Hace más de 100 años que se hace en el pueblo. Hace más de 100 años que se quema una imagen y este año le tocó a Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel. Tal fue la indignación en el pueblo que se escucharon insultos racistas y alguna cosa más y hubo una denuncia de Movimiento contra la Intolerancia. Pues bien, esta semana hemos sabido que el alcalde va a tener que declarar ante la fiscalía por estos hechos. Se le acusa de un presunto delito de odio que puede acarrearle hasta una pena de cárcel de 4 años para el alcalde de Coripe. Con él hemos estado en su despacho hablando precisamente de esta imputación que desde luego nadie se explica en el pueblo. La verdad que no me lo esperaba, ¿no? Ya como te dije en varias entrevistas anteriores, aquí en Coripe no hay xenofobia, no hay odio, y que sea investigado por odio me parece
Bueno, no me parece nada. Si el fiscal lo estima oportuno, pues allí estaré yo para explicarle lo que sea conveniente, pero no me lo esperaba. Nos quedamos sorprendidos, porque quien investiga un poquito sobre esto, pues ve que aquí no hay odio, que es, se quema un muñeco, que representa un mal. Desgraciadamente este año a lo mejor no hemos acertado, pero bueno, que lo que se quema es un muñeco, no es ninguna persona, ni hay odio, ni hay xenofobia, ni hay ningún tipo de estas cosas. Pero bueno, se lo explicaré al fiscal y ya está, ¿no? Pues más o menos piensa igual que yo, ¿no? Están muy sorprendidos que haya, después con esto de las redes sociales, ha sido llegar aquí la citación y prácticamente en 2 horas todo el mundo lo sabe, ¿no? No te voy a decir indignado, no te voy a decir porque cada uno piensa como quiera, pero vamos a dejarlo en sorprendido. Yo bastante preocupado, ¿no? No es lo que se me investiga, no es ninguna tontería. Con una investigación de estas no puedes dormir tranquilo. Porque una investigación sobre un delito, creo, bastante grave, ¿no? Estoy tranquilo en mi conciencia. Mi conciencia estoy tranquilo porque, vamos, yo en mi vida he odiado a nadie. Y creo que este pueblo tampoco. Pero claro, veremos lo que pasa. La Diputación Provincial de Sevilla ha entregado esta semana sus premios, sus reconocimientos con motivo del Día de la Provincia, que se celebra, recuerden, el 23 de mayo. Este año, reconocimientos para algunas personas muy conocidas, como por ejemplo el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, o la periodista Ana Rosa Quintana. También el ex árbitro de Primera División, Medina Cantalejo. Pero entre los premiados estaba una persona anónima para muchos, pero muy conocido para otros. El cura de Pedrera, Andrés Priego. Ya jubilado, Andrés Priego ha desarrollado una importante labor pastoral tanto en Pedrera como en su entorno. Se le conoce popularmente como el cura comunista. Es todo un personaje y por eso ha merecido el reconocimiento de la Diputación Provincial, abrumado desde luego cuando hablaba con nosotros en esa diputación antes de recibir el premio. ¿Un premio, un reconocimiento de la provincia, por qué cree usted que se lo dan? Pues no lo sé. Será por los años que llevo en Pedrera, porque yo lo único que he hecho ha sido hacer lo que yo creía que debería hacer. A veces lo he conseguido, otras veces no. No me siento como que he hecho algo extraordinario. ¿Pero y cómo se siente al recibirlo? Un poquito acomplejado. En el sentido de que me veo con más responsabilidad, porque al darme un premio parece como que la gente está esperando de mí algo extraordinario, cuando yo lo único que he hecho ha sido vivir mi vida cada día y atender a la gente que venía con necesidades. Es verdad que al principio me tocó, en los años 69, 70, me tocó concienciar al pueblo, porque la situación que se vivía en aquella zona era bastante, bastante deprimida. Entonces ayudé a mucha gente a que tomaran conciencia de la situación, porque tenían necesidad de formarse y de prepararse para lo que se venía encima. Luis, le dan un reconocimiento la provincia a una actividad que, bueno, que es deportiva, pero que tiene su aquel. ¿Qué significación le da usted a este galardón? Hombre, una gran alegría, porque es el reconocimiento de una trayectoria, ¿no? No es por ganar un partido, no es por evitar un partido, sino han sido por los muchísimos años que he dedicado a esta actividad, que además está poco reconocida. O sea, los compañeros que han recibido los galardones son gente que en sus trabajos tiene un reconocimiento enorme, pero ganar un árbitro de fútbol, sabéis que es complicado, ¿no? Porque siempre hay alguien que se siente ofendido, perjudicado, y en este caso, el que sea de la provincia, que es donde uno empieza, por los barrios, por los pueblos, hasta que uno llega a lo máximo, pues la verdad es que ha sido una gran alegría y un orgullo, sobre todo porque es un reconocimiento de tu tierra, ¿no? ¿Por qué te lo han dado? Pues entiendo que ha sido por eso, por el trabajo desempeñado, porque estuve 26 años dedicado al arbitraje, a la enseñanza, a compartir los consejos que voy a darle a los más jóvenes, y luego hace ya 9 años que me retiré, y bueno, y he participado en multitud de actividades, como con la Fundación Faisen, que son chicos y chicas con problemas mentales, y que bueno, que a mí me hicieron descubrir una faceta nueva, ¿no? De la cantidad de preocupaciones que tenemos al día, y cuando descubres que existe otro mundo, yo me ayudó mucho a fortalecerme ya como persona, siendo bastante mayor. Entonces entiendo que habrá sido porque algo bueno habrá hecho uno en esta vida, ¿no? Lleva usted 9 años retirado y ahora precisamente le van a poner el bar. ¿Se supone que eso a su compañero le va a ayudar o no? Bueno, de hecho nos marchamos pasado mañana, yo vengo de Madrid ahora de la federación,
y marchamos mañana para Boadilla del Monte, que tenemos un campeonato experimental para que todos aquellos problemas que puedan surgir sean ahora en un campeonato de juveniles experimental, para que luego la liga haya, bueno, lo menos posible, pero no preocuparos la prensa, que habrá controversias y problemas el lunes. Hay lunes seguro. Seguro. Segurísimo. Le damos este reconocimiento el año que Iniesta se va de España. Hay cosas que no son una casualidad. Bueno, Andrés, lo repito muchas veces, yo la verdad es que con Andrés Iniesta he compartido multitud de partidos, y es de estos jugadores que te dejan un recuerdo inolvidable, porque ha sido un caballero del fútbol, ha sido un extraordinario jugador, y sobre todo porque nos dio la alegría de lo que ha sido el máximo logro del fútbol español, que fue la consecución de la Copa del Mundo en Sudáfrica, ¿no? Así que se ha marchado, y yo creo que se ha marchado con el agradecimiento y con el cariño de todo el fútbol español. Un reconocimiento de la provincia, ¿que significa para usted qué? Pues para nosotros significa una sensibilidad y un apoyo que reconocemos en la propia Diputación hacia la investigación biomédica, y evidentemente para Cabimer, para todos los investigadores de Cabimer, un acicate y un entender que hay una preocupación por la investigación biomédica en la provincia. ¿Por qué cree usted que le conceden este galardón? Yo creo que porque el tipo de investigación que hacemos, además de estar implicada muy directamente en generar conocimiento, tiene una aplicación a medio y largo plazo en el aspecto de la salud de los ciudadanos. Y recientemente pues tocamos temas como el cáncer, la diabetes, la retinopatía, que tienen un impacto social importante, y yo creo que lo que hace esto es valorar evidentemente la necesidad de investigar en temas que van a tener una aplicación a medio plazo, esperemos, ¿no?, en algún ámbito de la salud de este tipo. ¿Y qué le hace falta a usted, rápidamente? ¿Qué le hace falta a usted para que la teoría vaya a la práctica? Porque a nosotros lo que nos hace falta, y esto es a nivel general, ¿no?, nacional, un compromiso mucho más estable con la investigación. Daos cuenta que la investigación en este país, como en la mayoría de los casos, depende fundamentalmente de acudir a convocatorias competitivas, ¿no? Entonces, si esas convocatorias están saliendo últimamente pues con muy poca frecuencia, o se han reducido, como ha ocurrido, ¿no?, en los últimos años tras la crisis, la financiación en las mismas, pues evidentemente esto lo está acusando la investigación general en el país y la investigación en un centro como el nuestro. Afortunadamente, creo que disponemos de un personal y de un potencial suficientemente fuerte como para ser capaces de estar atrayendo fondos europeos, internacionales, además de nacionales, como para pasar, digamos, este estadio de financiación menor al que realmente necesitamos. ¿Por qué cree usted que le han dado este galardón? Me pones en un dilema, no lo sé, será por el trabajo que hemos hecho, ¿no? Por difundir también el nombre de Sevilla a nivel mundial, ¿no? Bueno, nuestra etiqueta pone Sevilla Gin Premium, Ginebra Sevillana. El nombre más sevillano no puede ser Puerto de Indias. Una labor de una empresa de un pueblo de Sevilla, de Carmona, una empresa familiar, que éramos 4 y ahora somos 140, que vendemos a nivel mundial. Creo que el reconocimiento está en el trabajo, ¿no? ¿Qué significa ese premio para usted? Pues mucho, porque mira, imagínate que llevamos no sé cuántos años viniendo al patio de Diputación, a la Feria de Vinos y Licores, venimos a la Feria de Navidades, mi familia, mi señora, yo he estado detrás de un mostrador intentando vender anís, licores, y que luego presentamos Puerto de Indias aquí en esta casa también, y de ahí, primer año vender 1.000 botellas, este año vender 6 millones... Fue un gran éxito y un gran apoyo que nos dio Diputación desde el primer día, no solamente a mí, sino a todos los empresarios de la provincia. Es algo muy con mucho valor para nosotros. Muy rápidamente, ¿la nave nueva está ya en funcionamiento? Sí, bueno, funcionamiento no, está en construcción. En construcción, o sea, los 6 millones, ¿cuánto van a ser este año? Si Dios quiere. Bueno, pues si este año quiere, y no siendo muy optimista, yo creo que llegaremos a unos 8 millones de botellas, no siendo muy optimista. Si fuera optimista, no te daría ni número siquiera, ¿no? Estoy comprando 2 millones, o sea que sí. Sí. La diferencia, ¿sabes? Y bueno, luego, a partir de este año, pues la expansión. De este año empezamos, estábamos vendiendo en 14 países, yo creo que ya estamos en 18, aterrizamos en Estados Unidos dentro de mes y medio, y esto sigue para adelante, llevando el puerto de Indias a todo el mundo. Bueno, yo no soy muy dado a los galardones, yo me encuentro siempre un poco distante de todo eso, pero claro, una provincia en la que yo he querido presentarme delante de los ciudadanos 11 veces y los ciudadanos me han dado siempre un resultado muy positivo, muy alto, altísimo, el más alto de todos los partidos de todas las provincias de España durante 11 veces, pues yo entiendo que esto es una prolongación de afecto de todas esas elecciones y por tanto
hombre, me satisface. Y me satisface más porque hay algunos precedentes que a mí me gustan. Antes tenía otro nombre, esto de hijo predilecto, pero ese era el mismo galardón. En el año 81 se le da a don Ramón Carande, a quien yo admiro muchísimo, admiré mucho, quise mucho, fue un gran amigo. Y para mí que me equiparen con don Ramón Carande me da muchísimo placer. Y en el año 84 fue don Plácido Fernández Viaga, por el cual también sentí un gran afecto y una admiración. Y claro, está a la misma altura que Plácido Fernández Viaga y Ramón Carande. Bueno, realmente es muy difícil de aceptar. Lo acepto porque es un signo de afecto, pero nunca podría estar a esa altura. ¿Se considera embajador de Sevilla? Bueno, yo donde he estado siempre he pensado en Sevilla, porque yo siempre he vivido en Sevilla. Hay muchas personas que piensan que yo he vivido muchos años en Madrid, incluso algunos creen que todavía vivo en Madrid. Yo nunca he vivido en Madrid, porque Sevilla tiene cosas que no tienen otros lugares. Otros lugares tienen cosas maravillosas, pero Sevilla tiene cosas que no tienen otros. La luz es incomparable. Yo he viajado mucho, quizás una luz que se le parece la he encontrado en una sola ciudad, en Roma. Pero fuera de Roma, y no es tanto, esta luz no existe. Y el clima, del cual protestan algunos, a mí el clima de Sevilla me parece delicioso. Hay dos meses duros, pero todo el año es fantástico. La gente es acogedora, solidaria, se interesa por lo que pasa aquí y allá. Entonces, y luego está otra cosa que he olvidado, el tempo. Aquí se vive con un tempo muy diferente. Hay ciudades en las que todo el mundo quiere que uno vaya a todo. Y está todo el día, tienes que venir a esto y a lo otro, y uno no puede vivir así. Yo las he vivido. Y hay otras ciudades en las que llegas, llamas a un amigo, oye, que he venido y que quiero hablarte. Y te dice, ¿para qué? No, para nada, hijo, no quería nada. ¿Qué le vamos a hacer? Sevilla es la media. En Sevilla te respetan tu tiempo, pero es sociable. La gente quiere estar contigo, pero primero te llama, oye, puedes estar. En fin, hay un tempo de vida que no se parece nada. En otras ciudades, yo, de una manera metafórica, creo que la gente antes de salir a la calle mete los dedos en el enchufe de la luz. Entonces ya están electrizados y ya están preparados para esa vida. Aquí no, aquí la vida mucho más. En fin, que me encanta Sevilla. Pues sí, hombre, la verdad, muy contento que haya estos reconocimientos, estas menciones, en fin, que vengan de la forma que vengan. Es una forma de premiar, vamos a llamarle premiar el trabajo, que no olvidemos cuál era, ¿no? No olvidemos el motivo que hizo que nosotros estuviésemos detenidos, que nosotros fuésemos en ese momento, pues, cabeza de noticia, por llamarlo de alguna manera, que era la ayuda que hacía falta, ¿no? Yo especialmente también contento porque, bueno, estamos en la Casa de la Provincia y, bueno, trabajo aquí hace más de 20 años y especialmente, pues, contento de estar en casa y que haya un reconocimiento de tu propia casa. La verdad que satisfecho, contento, y esto te da alas para seguir trabajando, ¿no? ¿Por qué os lo han dado? Sí, yo creo que aquí se premia la solidaridad a personas que salvan a otras personas. Yo creo que encarnamos, pues, el espíritu de la ayuda desprendida, de la ayuda desinteresada, que es propio y típico de un bombero aquí, en Lesbos o donde haga falta. Uh-huh. ¿Y tu bueno, versión? ¿Por qué crees que te han dado el, piensa lo mismo que tu compañero? La mención, sí, al final la mención es a la solidaridad, ¿no? Sevilla históricamente es solidaria, ¿no? Y actos como este hacen que lo refuerce, ¿no? Actos que se premia la solidaridad, en este caso somos dos bomberos, pero nosotros fuimos un caso peculiar, hay muchos más compañeros que han estado allí, entonces al final lo que dice Manolo, ¿no? Se premia la solidaridad y ahora el foco, centrarlo también en esas personas que son las que necesitan ayuda, que son los refugiados, que sí, que sigan ahogándose, y ahora que el foco está sobre nosotros, a ver si podemos desplazarlo y que se vea un poquito más la realidad. ¿Tenéis fecha para volver a la vuelta? No hay fecha, pero bueno, se está intentando volver cuanto más pronto posible. Porque es lo que decimos, ¿no? Sigue pasando, se siguen ahogando y se sigue necesitando mano en el mar. ¿Consideráis embajadores de Sevilla? No, tanto los embajadores no. Lo que sí, ahora que está el foco centrado sobre nosotros, pues aprovechamos para recalcar ese problema y bueno, ahora es lo que nos toca. Y esta ha sido la semana además de despedida de la Romería del Rocío. Y aparte de todas las imágenes que ustedes han visto, que habrán visto en miles de lugares y televisiones distintas, nos hemos quedado con un detalle. Con la del vecino de Gines, que fabrica sin pecados en miniatura. Desde luego, la afición de Miguel Palomar no es la que usted se puede encontrar por la calle cualquier día. Él va recogiendo todos los materiales reciclados que se encuentra, madera, papel de plata, puntillas, alfileres, todo lo que se encuentra
lo convierte en esto que ustedes ven, reproducciones de carretas sin pecados de la Virgen del Rocío, casi perfectos, pero a escala. También tiene algunas reproducciones de algunas hermandades que no son del Rocío, que incluso le hacen por encargo. Si usted tiene unos 80 euros aproximadamente, le puede encargar, por cierto, la carreta. ¿En qué consiste esta devoción por estas miniaturas? En su casa de Gines se lo explicaba a Ion Sur. Esta afición viene a través del Rocío, soy rociero de siempre, y siempre con la carreta y demás, pues vengo de familia de la tradición de carreteros, y entonces pues me gusta mucho y es mi hobby, mi distracción, y me dio por hacer esto ya hace tiempo, y ahora que tengo más tiempo, pues es lo que hago. Ya casi desde que me jubilé para acá, pues me dedico a hacer esto por entretenerme. 7 años de alcalde de carreta, después 6 años de hermano mayor y 6 años de mayordomo también en la hermandad. Me he llevado 19 años en la Junta de Gines, vamos. Y ahí pues, y seguimos estando, aunque no esté en la Junta, pero sigo colaborando con las juntas de gobierno que están. Bueno, el proceso es buscar casi todo, el 80% es reciclado todo. Todo me encuentro por ahí, hacer la columna palillo de sillas de madera, en fin, que las maderas que me encuentro, cualquier trozo de madera, cualquier trozo de esto, pues me vale para hacer las carretas. Uh-huh. Bueno, cuando llego a un proceso que hay que encolarla, pues tengo que esperar al día siguiente, pero en el día dejo toda la base hecha. En el día lo que es la base, la dejo hecha. Mucha gente, hasta ayer no sabía que yo tenía la colección. Ha visto varias personas en Gines que han hecho también carretas a través de cuando yo empecé, pero las hacen todo a base de dinero y comprando todas las figuritas, comprando esto. Esta no, esta es toda esa con la mente. Parece mentira, pero ya ha pasado casi un año desde la coronación de la Reina del Verdeo. Casi un año menos algunos meses, y parece mentira, pero ha pasado casi un año ya del acto de elección de Reina y Damas. Sí, parece mentira, pero ya está aquí junio, y cuando nos demos cuenta ya estará aquí el primer jueves, el 6 de septiembre, cuando se lleva a cabo el acto oficial de coronación. Y al frente de esos actos vuelve a estar Lourdes Brenes, a la que hemos invitado en nuestro informativo en el día de hoy para hablar un poquito de cómo se prepara todo, cómo van a trabajar y en definitiva cómo se va a preparar lo más inmediato, que una vez ya seleccionadas las chicas, comenzando a seleccionar las chicas que van a ser damas y reina, lo más inmediato es el 2 de junio, sábado, la elección de la corte de honor y la reina. Hola Lourdes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ya está aquí, es que ha pasado el año volando, ¿no? Sí, cuando nos damos cuenta ya estamos inmersos en el próximo verano, en la próxima coronación y bueno, si a mí se me pasa rápido, a las chicas que son elegidas casi les parece que fue ayer cuando fueron elegidas, la corte que sale este año. Bueno, el 2 de junio es el acto de elección de las reinas y damas. Sí. Al cierre de esta información, como decimos nosotros, ¿cuánta gente hay apuntada? ¿Cuántas chicas hay apuntadas? Pues todavía no podemos decir las chicas que hay apuntadas porque el plazo se ha tenido que ampliar. Había poca concurrencia cuando el plazo se cerraba este viernes, justamente. Entonces, desde la delegación se ha decidido ampliar para que haya muchas chicas con las que poder hacer la elección de la Reina del Verdeo. Es mucho más interesante que haya cuantas más chicas mejor. Entonces, se ha decidido ampliar hasta el lunes 28. Y todavía no sabemos, esperemos que se anime la cosa y haya muchas chicas que decidan presentarse a la elección como candidata. Vamos a recordar, si te parece, Lourdes, cuáles son los condicionantes que tiene que tener una chica para ser dama o reina del Verdeo. Pues tiene que tener 18 años, tiene que ser mínimo, 18 años mínimo, claro, máximo no hay, que siempre me lo preguntan, es algo que me dicen, bueno, y por arriba no, la verdad es que no se ha dado el caso de reina más mayores de 30, ni casos, pero porque no se han presentado, no hay ninguna estipulación que diga que no te puedes presentar con más de 30 años ni nada de eso. Ser natural de Aral o ser hija o nieta de alguien que sea de Aral o estar residiendo en Aral por un mínimo de 8 años.
estar empadronada aquí. Y luego nada más. O sea, el resto es que tengas ganas y que tengas ilusión por presentarte y nada más. Nada más, ¿no? ¿Y cuántos se presentaron el año pasado? El año pasado 10. Y las 10 fueron 9 más 1, ¿no? O sea, 9, 9 de la dama más la reina. No, fueron 6. En total son 6, la reina y 5 damas. Ajá. Una de honor y 4 de corte. Las chicas que se presentaron el año pasado y no pasaron el corte, digamos, pueden repetir este año. Sí, incluso las damas también. Ajá. Las únicas que no se pueden volver a presentar son las reinas del verdeo de años anteriores. El resto de damas, damas de honor, damas de corte, incluso chicas que se han vuelto a presentar y demás, no tienen ningún condicionante, se pueden presentar sin ningún problema. El listón está muy alto en lo que respecta a la reina, que todos coincidimos, sin desmerecer a las de años anteriores, pero claro, la reina del año pasado era una pasada en todos los sentidos, ¿no? Eres una... Ana María es una niña muy simpática, es una niña que está trabajando, que sigue estudiando y muy familiar también. Y luego es una persona muy extrovertida, que está también en muchos actos culturales, que canta en el coro de Romero de Montemayor, que se mueve muchísimo, ¿no? Y es una chica que es una chica del pueblo y que participa activamente en todas las cosas relacionadas con él, y eso es importante también. Bueno, el 2 de junio entiendo que una cosa es la elección o que se presenten chicas más o menos, y otra cosa es que tú tengas ya en mente cómo va a ser la gala del 2 de junio, ¿no? Claro, es cosas muy distintas. Yo llevo organizando la gala intensamente, claro, es la semana que viene, porque son las semanas de ensayo, pero previamente ha habido un contacto con los colaboradores que participan, ha habido un trabajo intenso que nadie ve, que solo las personas que están dentro de la gala ven. Y otra cosa, claro, es lo que viven las chicas que se apuntan, y es una perspectiva muy distinta. Pero yo intento que siempre desde la organización que yo hago, siempre intento ponerme en el lugar de las chicas que participan, porque, como digo siempre, yo fui una de ellas en aquello hace muchísimos años, que no tenía nada que ver como es actualmente. Pero yo también sé los nervios que se pasan y cómo puede pensar una chica que se está inscribiendo como candidata. Entonces también me pongo en su lugar e intento unir estas dos perspectivas. ¿Y todo el año hay que hacer algo distinto y original? Todos los años sí hay que hacer algo distinto. Sí. También es un poco difícil intentar cambiar porque yo sigo una línea también en mi organización de eventos, no solo con la Reina del Verdeo, sino con otras cosas que hago, intento seguir la línea porque, bueno, parte de mí está también en esos eventos que hago. Pero sí que algo distinto siempre me gusta incluir dentro, algunos detalles, alguna cosa que mejoramos de años anteriores, también lo trasladamos a lo que estamos haciendo este año. Entonces sí que hay algo también distinto en cada año. ¿Hay algo distinto? ¿Hay algo...? ¿El presentador cambia? ¿La presentadora Los presentadores no cambian. Esos son fijos. Este año sí. Fue un descubrimiento para mí. Bueno, yo ya los conocía personalmente. Vanessa Brené fue la reina del verdeo del año 2013, el primer año que la delegación decidió confiar en mí. Entonces le tengo, bueno, a pesar le tengo un cariño especial a Vanessa, no solo porque fue la primera reina, ¿no?, que salió cuando yo lo organicé, sino porque bueno, ya nos hemos unido como amigas. Y Antonio Rodríguez lo conocía de hace muchísimos años. Coincide que Antonio fue el presentador de cuando yo fui, me impusieron la banda de dama. Entonces luego lo he conocido en otros aspectos también. Entonces son dos personas a las que le tengo un especial cariño. El público también se lo pasa muy bien con ellos cuando están en la gala de elección. Entonces hemos decidido apostar otra vez por ellos porque lo hacen realmente muy bien. Al menos eso dice el público que está sentado. Sí, y tanto que sí. Bueno, la coronación ya, David, ni te cuento. Bueno, David... David es un, como digo muchas veces, David es la extensión de toda mi cabeza, mis pies y mis manos. Cuando yo no llego
a la elección, él siempre está acompañándome en todo lo que necesito y es otra de las ayudas importantes que seguramente nos faltará, a no ser que ocurrió un año que David no pudo estar con nosotros porque se presentaba un familiar de una chica que era familiar de él, entonces él decidió no estar ni siquiera en el teatro, o sea, estuvo viéndolo como un espectador más, pero si no ocurre nada que sea así, él estará conmigo como siempre. Bueno, la gala del día 2 de junio está muy cerca, esa la tienes más o menos en la mente, la del sí. 6 de septiembre, la de la coronación, también la tienes en mente. Sí, perdón, son muchas cosas que hay que preparar, pregonero o pregonera, presentador o presentadora, las personas que van a actuar o personas, es decir, son muchísimas cosas que se hacen desde la delegación de festejo y desde, en este caso, la aportación mía con todo lo que conlleva la parte de las damas y las reinas, son muchos, entonces la decoración, toda la música. Hay que ir con mucha antelación también, porque luego se unen todos los preparativos de las chicas cuando son elegidas. El verano es también frenético para ellas y entonces hay que empezar con mucha antelación y ya la tenemos, pero muy en mente desde hace, además, meses también. Meses. ¿Y tú normalmente dónde estás cuando se hace la gala del teatro? ¿Entre bambalinas, entre público? Sí. Entre... Yo siempre estoy entre bambalinas porque además tengo que estar pendiente de todo. Estoy en comunicación constante con los técnicos de sonido y bueno, dando paso a las chicas porque ellas me tienen como referencia para salir en las salidas o en las entradas, porque claro, ellas están dentro, entonces yo soy la que está viendo el momento de la música, y luego también estoy pues viendo si las peluqueras o las maquilladoras necesitan esto o lo otro, los vestidores, el jurado, cómo va, cómo no, la explicación hacia ellos, es decir, estoy en mil cosas a la vez en ese momento y siempre, siempre estoy dentro. Bueno, pues lo primero y principal, en la próxima semana sabremos cuántas chicas se presentan. Sí. ¿Cuál es tu número ideal, más o menos? Yo no tengo un número ideal, pero bueno, a partir de 10 estaría bien. Sobre todo porque no la sensación de cuando salen las 6 y se quedan muy pocas después es un poco agridulce. Sí. O sea, estás feliz por las otras que han salido, pero luego de repente las que no, si se quedan muy poquitas, es todavía más triste. Entonces, pues a partir de 10 sería mi número ideal para que no, para que estuvieran más acompañadas las chicas que luego no salen elegidas. Que se presenten 7 sería un chasco, ¿verdad? Porque dejar solamente a una fuera. Claro, ese es el problema, que bueno, se queda una sola chica y es un poco, pues eso, triste y no sabes, ¿no?, cómo la vas a consolar en ese momento porque solo se queda una. Entonces, pero bueno, ojalá no sea ese el caso, o sea, que haya muchas chicas que se presenten y superen el número de 10. Bueno, pues lo veremos en los próximos días. De momento el plazo se amplía hasta el próximo lunes. Sí. Y hay fechas marcadas en el calendario que son el día 2 de junio la elección. Sí. Y el 6 de septiembre, primer jueves de septiembre, como siempre, la coronación. Lourdes Brenes, muchas gracias por venir a nuestro informativo. Enhorabuena por el trabajo de año tras año. Ya te damos la enhorabuena por lo bien que ha salido la gala, porque va a salir muy bien. Ojalá. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ahí estaremos, si yo me paso a Pablo. Gracias, Lourdes. Gracias. Bueno, pues enseguida más cosas en este informativo. Como siempre, en este punto paramos la actualidad general y nos concentramos en la que trae del deporte Alejandro Solano. Muy buenas, ¿qué tal? Abrimos este espacio hoy con la buena noticia que nos dejaba la aralense Virginia Humanes. La atleta local del Club Omio se proclamaba campeona de Europa con la selección española de atletismo en la distancia de 10 kilómetros marcha de la categoría F45. Solo 3 de las 5 corredoras del equipo nacional acabaron esta prueba, ya que 2 de ellas fueron descalificadas. Virginia entró la tercera del conjunto nacional. Al día siguiente, la aralense volvió a competir, pero en una distancia más larga, los 20 kilómetros marcha. Sin embargo, la descalificación en este caso le tocaría a ella. En el kilómetro 16, la atleta local tuvo que abandonar la prueba por decisión de los jueces. Aún así, buen papel de la atleta de Araal en esta cita continental
celebrada el pasado fin de semana en Alicante, donde también estuvo otro aralense, José Ramón Parrilla, que compitió en la media maratón. Se acaba el curso para el baloncesto local y, por tanto, finaliza así el sueño del ascenso para el Ayón Basket Araal. El conjunto de Raúl Gamboa pone fin a la presente campaña tras perder los dos partidos de cuarto de final ante Coria. Los aralenses tenían este sábado la difícil papeleta de remontar los 17 puntos en contra de la ida, algo que fue prácticamente imposible desde el principio. El equipo blanquiazul, con numerosas bajas y con los ánimos muy decaídos después de la derrota en el Israel Rodríguez, solo pudo aguantar el nivel físico y el ritmo impuesto por Coria durante dos cuartos de los cuatro del partido, tanto en la ida como en la vuelta. Además, los coreanos estuvieron muy acertados desde la línea de 6-75 y cosecharon un resultado final de 65-35. De esta forma finaliza la temporada para los aralenses, que hacen un balance positivo de ella a pesar de no haber podido llegar a esa ansiada Final Four. Y en el mundo del motor siguen llegando nuevas alegrías. Javier Terrín y Ángel Martín, los dos jóvenes que están ahora mismo inmersos en esta disciplina, han vuelto a conseguir nuevos éxitos. El primero ha logrado la primera plaza en la prueba celebrada en el circuito de Jerez, que ha acogido este domingo la cuarta jornada del Campeonato de Andalucía de Trial. Por su parte, Ángel Martín ha sido segundo en Belmez, prueba del circuito provincial de Córdoba, y también ha logrado el primer puesto de la clasificación Pirelli. Y por último, concluimos hablando de fútbol y del Club Deportivo Araal, porque el conjunto de Pedro Illanes se juega esta misma tarde su permanencia en Segunda Andaluza. Los blanquiazules están obligados a puntuar en Triana después de que la campana lograra ayer la victoria ante La Barrera. Este triunfo hace que los de Illanes, muy mermados por las bajas y con una corta plantilla en este tramo final, necesiten sacar al menos un punto en la capital hispalense. En caso de no conseguirlo, tendrán que esperar la derrota del Espartinas. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Nosotros volvemos la próxima semana con más actualidad e información deportiva. Hasta entonces, un saludo. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal. Hoy sonreímos para despedir nuestro informativo con Rafael Vera. Rafael es un sevillano que se está haciendo un hueco poco a poco en el mundo de la industria de la animación, no solo de los dibujos animados, sino los videojuegos, tiran de él para que sus creaciones las vea medio mundo. Soy un soñador. De pequeño quería dedicarme al cine y desde entonces he luchado todo lo que he podido y sigo haciéndolo para dedicarme a lo que me gusta. Desde que tengo uso de razón prácticamente, los animales siempre me habían gustado y cuando vi a los dinosaurios moviéndose, dije, esto ya lo tiene todo. Decidí pues dedicarme a la animación por ordenador, que es lo que hacemos ahora mismo. Me considero una beca Talentia para poder ir a estudiar animación a Canadá. La experiencia más productiva de toda mi vida. Y allí pues aprendí de los mejores, en la escuela había profesores que eran de Pixar, que eran de Disney. Yo hice el máster de animación clásica, todo lo que había soñado a lo largo de mi vida. Me seleccionaron para la muestra de jóvenes talentos en Los Ángeles en 2012, eso fue un honor tremendo. Me volví en cuanto terminé, al poco de terminar, decidí venirme y empezar desde cero aquí. Hicimos un acuerdo con Toon Boom Harmony, que es el software más especializado de animación clásica, para trabajar en producciones que tuviesen ese software. Y gracias a ese acuerdo entramos en la producción de Jerónimo Stilton, que es una serie de producción internacional, se emite en más de 150 países, está coproducida entre Italia y Francia. Y al final le encontró también el gusanillo, eso de emprender, eso de ser empresario. Es vivir un sueño que a veces cuesta asimilarlo, porque hacer esto es muy complicado. El darte cuenta de que lo estás haciendo y que lo estás consiguiendo, no hay mayor satisfacción que esa.
Ahora estamos a punto de entrar en nuestra primera película. Paralelamente empezamos a desarrollar una serie preescolar que se llama Flammy el Flamenco, que ahora mismo estamos desarrollando el episodio piloto. Son muchas horas, son mucha paciencia, que hace muchos dibujos para un pequeño movimiento. Pocas cosas me han costado poco trabajo. Hay que lucharlo todo y pelearlo mucho. Me veo en el sitio que queremos, que es produciendo nuestras propias producciones. Nuestra producción llega a tele. El sueño sería con Steven Spielberg. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal. Terminamos nuestro informativo por esta semana. Si no pasa nada, el próximo viernes volveremos a contarles la actualidad de estos días. Será ya en el mes de junio. Un saludo hasta entonces.